them mad. She feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues, she tells her sad. Nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you, she's got 'em bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more. No. Jueves Blues. Los Jueves Blues, aquí en Hipervínculo Radio, tratando de resaltar, de reformular esa costumbre olvidada de escuchar música. Y dentro de esto de escuchar música está también el comprender de qué se trata, porque hay mucho más, además del ritmo cansino, con tan de adentro que uno escucha cuando escucha blues. Entonces este programa lo que trata de hacer un poquito es, relajarnos primero, escuchar música, pero también comprender de qué se trata, de dónde viene este ritmo tan estimado por todo el mundo. Siempre vamos a hablar acerca de las raíces y de las desinencias del blues, de los lugares de donde salió y a dónde llegó. Y para eso, bueno, la intención es buscar en archivo y traer, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo no solamente sonoro, sino también audiovisual. Entonces tratar de traer un poco las costumbres, los modismos. En aquellas grabaciones muy viejas recurriremos solamente al audio y alguna que otra foto. Todo lo que venga de prácticamente mediados del siglo XX, quizás tengamos un poco de imagen para compartir, para ver cómo era el tratamiento de la música y de las audiencias y demás. Así es que bueno, en los Jueves Blues la intención es esa, pasar un buen rato, escuchar los pedidos, ¿sí? A Baby's Request, hoy vamos a tener un par de ellos, y tratar, bueno, de hablar al respecto, contar un poquito por qué motivo son tan grandes los artistas que se han puesto con estos famosos estándares, de dónde sale un estándar, cómo un tema musical cualquiera puede llegar a transformarse en una forma de hacer. Para eso va este programa, la intención es esa, así que desde ya les agradezco la continuidad, las ganas de estar. Después vamos a pasar una línea para que puedan dejarnos algún mensaje, algún pedido, una prerrogativa, allí estaremos tratando de cumplirla. Y bueno, el programa de hoy va a ser bastante variado, porque la intención es justamente sacar unos cuantos fantasmas. Muchas veces la concepción del blues es únicamente la de un hombre negro que toca muy bien la guitarra, que probablemente haya hecho un pacto con el diablo para lograrlo, la de Robin Johnson, tenemos aquella idea. Pero
Muchas veces se deja, se corre el espacio en el cual no solo fueron los hombres quienes hicieron del género una cuestión fantástica, digamos, virtuosa, sino que hubo también muchas mujeres que luchaban con una doble, digamos, con una doble cadena, si se quiere, porque no solo eran de raza negra, que eso les cerraba muchísimas puertas, sino que dentro de la cultura negra, como en las culturas de cualquier otro estado, estamento, la mujer siempre siguió ocupando un rol de partener, de acompañante. Y le era muy difícil poder ser quien proponía, ¿verdad? Entonces, si bien gracias a muchos movimientos que tienen que ver con los derechos civiles, la mujer fue encontrando su espacio, la mujer de raza negra en los años 30 tenía una función demasiado difícil de poder completarse, digamos, tenía que vencer muchos, muchos obstáculos. La mujer de raza blanca en ese sentido, si bien tenía, acotado su horizonte, en cuanto la mujer se presentaba como alguna forma de entretenimiento, es como que la sociedad la aceptaba, casi se me sale la palabra sociedad, vaya a saber por qué. La sociedad la aceptaba de alguna forma, y así hemos encontrado un montón de pequeños hitos de mujeres que han logrado, en cuanto al entretenimiento al menos, posicionarse y empezar a generar esta ilusión de femme fatal, inalcanzable y demás. Pero con la mujer de raza negra era más difícil todavía, ¿no? Pensemos en que estamos hablando en tiempos en los cuales recién se abolía la esclavitud, en el caso del registro sonoro, digamos, ¿no? Porque antes, esto viene desde muchísimo antes, desde el África Occidental sobre todo, pero en el cual, digamos, la mayoría de los registros eran orales, pasaban de una generación a la otra. Así es que, cuando comienzan los registros sonoros y más aún los registros visuales, era muy complicado poder salir a escena siendo mujer y siendo negra. Y esta es una de las cuestiones que va a trabajar mucho Sister Rosetta Tharpe, ¿sí? Que es probablemente la figura femenina más influyente en la música del siglo XX. Usted lo dice así y quizás no es tan recordada. Sí, pero no lo digo a la ligera, porque en definitiva era aquella que empezaron a copiar los grandes músicos que hicieron todo el entramado que era salir desde los estándares del blues y del jazz y empezaban a acercarse a alguna figura similar al rock, ¿sí? Incluso los músicos más importantes de los comienzos de los albores del rock, como Jerry Lewis, Little Richard y así muchísimos, van a coincidir que no, Chuck Berry, van a coincidir que no solamente la figura, las formas que tenía Sister Rosetta, sino la forma que tenía de tocar la guitarra los influenció muchísimo. ¿Y quién podría decir que Chuck Berry a su vez no influenció todo lo que vendría después, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una figura que es realmente importantísima en la comprensión de lo que sería el estilo. Te voy a contar un poquito. Sister Rosetta Tharpe, en realidad nace, o sea, es el sister, la hermana, tiene que ver con su presencia en en las iglesias, ¿verdad? Te voy a decir exactamente cuál es el nombre con el que nace. Es Rosetta Navin, ¿sí? Nacida en Cotton Plant, fíjate el nombre, ¿no? En planta de algodón sería Arkansas. Y cuando comienza ella con la música y se acerca, es presentada como la pequeña Rosetta Navin, ¿sí? Acompañando el milagro de la guitarra y el canto, acompañando a su madre, la evangelista de la Iglesia de Dios en Cristo, Cathy Bell Navin, ¿sí? Tocaba mandolina, escuchaba mucho jazz y escuchaba mucho blues. Las figuras del jazz ya, digamos, tenían un recorrido un poquito más importante en cuanto a la cuestión discográfica, porque, había una complejidad un poquito mayor en cuanto a la utilización de los instrumentos en el jazz, había como una apertura un poquito más grande a escucharlo, ¿sí? Entonces, probablemente el acceso al jazz era un poquito más importante que al blues,
aunque lo precedía, ¿no? Pero quizás en ese momento hubo un cambio conceptual muy, muy importante cuando Rosita empieza a tocar jazz y blues para ella, para sus amigos, y sigue haciendo estas presentaciones en la iglesia, que van a ser cuestiones del gospel, ¿no es cierto? Digamos que ella principalmente surge como una figura del gospel. Uno de estos días vamos a contar bien cuáles son las diferencias entre el gospel y el negro espiritual. Todas vienen, obviamente, de, digamos, del evangelio, de alguna forma, o los traslados que tienen que hacer las distintas culturas provenientes del África, encontrando el evangelio cristiano al llegar a los Estados Unidos. Y entonces es un momento en el cual, te contaba Rosita, empieza a salir un poquito de la cuestión religiosa para dedicarse un poquito, digamos, de lo secular, de lo sacro, el salto, a hablar de otras cosas. Y las otras cosas eran justamente el roce del blues, de algunas cuestiones importantes del jazz. Y es así que entonces ella empieza a producir su propio material, que no tiene tanto que ver con la cuestión religiosa, sino con lo que sucedía habitualmente. Y es así que ella sigue predicando, va a estar, va a ser conocida como hermana, ¿sí? Y más allá de proseguir con el tema del gospel y ser una excelente, excelentísima cantante de gospel, de hecho vamos a escuchar un poquito de eso, empieza a grabar blues. Y ese traspaso, incluso la idea de abandonar el instrumento muy tempranamente, el instrumento acústico, y comenzar con el eléctrico, es el paso que necesitaba justamente la música de los años del siglo XX para reformularse y dar comienzo a lo que sería el rock and roll. Muchísimos músicos que están a mitad de camino entre el jazz, el blues o el country music, ¿sí? el hillbilly y todo eso, y el rock, la toman como, digamos, partícipe ultra necesaria y como de lo más importante del siglo XX, a Sister Rosita. Johnny Cash lo haría, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la figura de, así digo Big Mama porque vamos a hablar de ella después, de Sister Rosita Tharpe, tiene que ver con una forma de mostrarse, con una suficiencia grandísima, y ya a medida que su carrera va avanzando, empezar a darse alguna suerte de gustos, cuando ya el público blanco empieza a acceder también a ver de qué se trata, puede pasearse muy oronda por un escenario y hacer cosas espectaculares como las que vamos a hacer, lo que vamos a ver en un instante nada más, donde no necesita ningún tipo de, digamos, previa, como para comenzar a tocar al aire libre, y unas cuestiones fantásticas. Lo que vamos a escuchar a continuación es un tema llamado No Llovió, Chicos, Didn't It Rain, Children. Y entonces van a ver de qué forma ingresa ella al escenario, paseándose, y esto lo solía hacer muy a menudo, la cuestión de venir de la nada, ¿no? Out of blue, y comenzar con su arte. Y es así donde van a escuchar alguito así, viene con su compañero preguntando, ¿no estuvo lloviendo por acá? Y cuando se sube al escenario, lo único que hace cuando enciende su guitarra es escuchar que algo no estaba bien, y le dice, dame la clave, dame el tono. Y cuando el pianista cede a darle un tono, inmediatamente comienza la magia de esta guitarrista excelsa y vocalista de los dioses. Hay que tener este nombre en la cabeza y empezar a escuchar un poquito más a Sister Rosita Tharpe. Y te dejo con una dopieta de ella, ¿sí? Didn't Rain, Children. Y a continuación, This Train, donde va a desplegar la maravilla del gospel. Vamos ahí. Uncle Joe, it's raining and the people are so kind of staying around. And I'm afraid it is. Oh, it makes me feel happy. Oh, yeah. Just to know we can study the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. Oh, it gets sweet. And I come in on a... Yeah. Let me tell you what I come in on. Oh, yeah!
but you know it did, didn't it? Oh, oh yes, how it rained. You know it, it, didn't it? Oh my Lord, how it rained. You know it rained 40 days, rained 40 nights to make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up a harp and begin to play. I know it rained, you know it rained. Oh how it rained. Too long, I'm not long. Rain, 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 rain. Did it rain, children? Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did, didn't it? Oh my Lord, how it rained. And you can't get in. I know it rain. You know it rain. Rain too long. All night long. Rain all day. Rain all night. Rain, 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 children. Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did, didn't it? Oh my Lord. How it rain. Memories? No. Lonesome Road? This train? And I'm gonna see how many gonna ride on it. Train. This train.
I said this train don't pull no winkers. This train. No crap shooter and no whiskey drinkers. It's a clean train. This train. You know this train. Don't pull no jokers. This train. This train. Don't pull no jokers. This train. Jokers, no tobacco chewers, and no cigar smokers, because this train is a clean train. You know this train? Let's ride the train. This train is on the way to glory. This train. Entonces escuchamos a Sister Rosita Thorpe, esta fantástica guitarrista, cantante alucinante, estas versiones hermosas en gospel y demás, que son realmente dignas de seguir escuchando, ¿sí? Hay que dedicar un poquito más de tiempo a escuchar a aquellos que influenciaron a los demás. Realmente vamos a encontrar cosas muy, muy buenas. Bueno, vamos a hablar nuevamente y en una forma tangencial todavía, no nos vamos a dedicar todavía en profundidad a la figura de Alan Lomax, de quien te hablé un poquito la semana pasada, pero vamos a tocar un poco tangencialmente parte de su trabajo, porque este tipo que era un etnomusicólogo, de que te hablé un poquito antes, tuvo, digamos, la fortuna de haber comenzado a darse cuenta que buena parte del patrimonio cultural de los Estados Unidos, y sobre todo lo que tenía que ver con el blues, se iba a perder en el camino si seguíamos dependiendo de la tradición oral, ¿no? Entonces comenzó a hacer tomas, primero con unos aparatos, digamos, con una suerte de estudio móvil, ¿no? Y por ejemplo, uno de los lugares a los que fue a las penitenciarías, a la Pinchman Penitentiary, por ejemplo, entre otras. Ahora vamos a hablar más de eso, pero a medida que fue avanzando en el tiempo, él encontró que más allá de las grabaciones que pudieran hacer en cuanto a lo sonoro, también era muy lindo poder documentar las cuestiones que tienen que ver con la imagen. Y es así que cuando ya la tecnología avanza y él puede acceder a comprar tecnología, una de las cuestiones que va a ser empezar a recorrer el país cámara en mano junto con un par de asistentes, y empezará a tomar, más allá de las grabaciones, empezará a tomar imágenes también, que un poco nos cuentan sobre ese periodo intermedio, ¿no? De cómo se vivía en la forma rural y cómo, digamos, cuál es la función del blues y de la música negra en general, no solo en las plantaciones, porque estamos hablando de la época un poquito posterior, sino también en el crecimiento de las ciudades, ¿sí? Hay muchísimas ciudades en los Estados Unidos que tienen aún, estando en el siglo XXI, tienen aún una visión muy rural y demás. Y Alan Lomax en 1978 organiza una suerte de cruzada para empezar a dar imagen, ¿no?, a todo esto que él veía cuando paseaba y grababa. Nosotros le diríamos artistas, pero en realidad son solamente gente de trabajo, probablemente de los distintos lugares, que en los cuales el blues es su forma de ser. Muchas de las personas que vamos a ver en pantalla o vamos a escuchar no eran artistas que grababan discos necesariamente, sino
personas que, digamos, de una forma u otra accedían a mostrar su cultura con lo que venían, ¿sí?, desde la cuna. Lo que vamos a escuchar ahora a continuación son dos casos muy puntuales de eso. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a Clyde Maxwell, ¿sí?, que si bien grabó finalmente algunos discos, no era un artista con las letras que, como las vemos ahora en las marquesinas, ¿no? Como hablamos ahora de un artista, estas cuestiones intocables de gente que, digamos, tiene un séquito detrás y demás, sino que este tipo, que no dejó de ser nunca un trabajador rural, aprovechaba las juntadas, como nosotros haríamos para, digamos, una fecha patria y quizás juntarnos a tocar alguna zamba, ¿no? Esto sería, o alguna chacarera, sí, que se da un poco de baile y demás. Bueno, esto es lo que simboliza, lo que significa, entre otras cosas, el blues en los Estados Unidos y sobre todo en la tercera parte del siglo XX, ¿sí? Pensemos en que 1978 seguía siendo sumamente turbulento en los Estados Unidos, sobre todo para la raza negra. Estamos hablando de todavía la guerra de Vietnam, todo lo que viene acaecido después de la muerte, el asesinato de Martin Luther King, Malcolm X y un montón de figuras que luchaban por los derechos civiles. Y entonces en todos los cascos, digamos, rurales, se podía escuchar un montón de músicos o de gente común que tenía el blues y lo sentía, y aún sigue sucediendo. Y bueno, Alan Lomax, una de las cuestiones que estuvo haciendo fue documentar un poco esto. Así que vamos a escuchar dos cuestiones. Primero vamos a escucharlo, como te decía antes, a Clyde Maxwell, ¿sí? Esto es en 1978. Es una escena prácticamente familiar donde él va y graba, y te voy a contar por qué. Porque él está con un vecino llamado Lillian Simpson, su vecina, perdón, y Beatrice Maxwell, que es la mujer, ¿sí? Están en una granja en Madison County y aparece de la nada Alan Lomax y le cuenta su proyecto, y ellos acceden a ser filmados y a bailar y a mostrar un poco cómo era un día de, digamos, de disfrute. Please tell her, you please tell her, hurry,
Tell me who's that yonder. 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 Lord, is that good? Well, I left out good. Well, I left out good. Well, I left out good. Way across that sea, sea, not have mercy. That fool got drowned. That fool got drowned. That fool got drowned. Swimming after me, me, not have mercy. Some people keep on talking about old Danger's blues. Boy, if I had my 45 Matic, I'd be dangerous too. Ain't but the one time, boys, that I done wrong. I shot my pistol in the wrong man's town. Captain George told me for that Katie was made. Arkansas City was sure gonna get a trade. Joe Savage, ¿sí? En los Jueves Blues. El blues peligroso, el blues del peligro. En algún momento va a decir que finalmente en la ciudad de Arkansas tuvo que tomar el revólver, ¿sí? Y no podríamos decir... se trata de así un artista como los contemplamos ahora, ¿no? Estamos hablando de un tipo que cuenta sus desgracias prácticamente, sus miserias, su vivir cotidiano, ¿sí? Incluso la postura, ¿sí? Está sentado bajo un árbol con un caño quizás detrás de él y de construcción y bueno, y cuenta, ¿no? Cuenta más lo que canta. Eso es el blues en los Estados Unidos. Y bueno, parte de ese sentimiento ha avanzado y se siente a nivel mundial. Pero me gustaría que vayamos un poquito más lejos en el tiempo y en el accionar de Alan Lomax. Yo te había contado un poquito que, por ejemplo, en los Parchman Penitentiary, que era un lugar de reclusos negros en particular, Alan Lomax había ido ya, comenzado los años 30, a hacer las primeras grabaciones y había obtenido material realmente que al día de hoy apreciamos muchísimo, con una calidad sonora que obviamente no es la más lograda, ¿no? Y que no tiene prácticamente arreglos en su nivel sonoro, pero que es más un registro de cómo era la vida. En algún momento, en una biografía, Alan Lomax dirá algo así como que la única diferencia que había entre los negros que estaban dentro de la penitenciaría y los que estaban fuera era la vestimenta para todos igual, y a veces no variaba tanto, ¿sí? Entonces, el trabajo insalubre del día completo, ¿no? Desde que comenzaba el día, bueno, el mejor sentido de la palabra albañil sería desde el alba hasta el añil, hasta la última luz, ¿no? Bueno, de ahí se toma también, ¿no? Ese trabajo constante. Y entonces es ahí donde va a grabar, por ejemplo, el Lightning Washington, sí, el Relámpago Washington, y otros prisioneros que también estaban con él, en una chain gang, sí, que sería como una banda de cadena, sí, o sea, eran todos los encadenados que cantaban juntos, sí, mientras estaban haciendo determinado trabajo. Muchas veces era en la construcción de los ferrocarriles. En algún momento vamos a hablar de John Henry, figura central en cuanto al avance de la tecnología y el ferrocarril en los Estados Unidos. Lo vamos a charlar
largo y profundo, porque hay mucho, mucho material que tiene que ver con él. Entonces nos va a permitir escuchar a Lightning Washington y otros prisioneros haciendo Would God Almighty, que sería algo así como Buen Dios Todopoderoso, ¿sí? Algo parecido. Y entonces esa ofrenda, digamos, de los hombres mientras están trabajando, mientras están golpeando material y otro tipo de cosas, eso es Chain Gang, te decía. Y después a continuación vamos a ver lo que sería algo así como un canto de trabajo, para establecer alguna que otra diferencia. Y para eso vamos a escuchar a R.L. Burnside, ¿sí? Pero no nos adelantemos. Vamos primero entonces a la Punchman Penitentiary para este recupero genial de Alan Lomax, trayéndonos el Good God Almighty. I went to the bottom, good God Almighty. I went to the bottom, God Almighty, Lord. With a big brown diamond, good God Almighty. With a big brown diamond, I bought a Lord. Thought a captain a riding, good God Almighty. Thought a captain riding, how I had no. Oh, captain, won't you help me? Good God Almighty. Oh, captain, won't you help me? How I had no. I'm dying in trouble. Good God Almighty. I'm dying in trouble. How I had no. I want to see Julie. Good God Almighty. I don't want to see Julie. How am I going to know? Now Julie and the baby. Good God Almighty. Now Julie and the baby. How am I going to know? Well, go get the sergeant. Good God Almighty. Now go get the sergeant, I want to know. Well, bullet by radar, good God Almighty. Well, bullet by radar, I want to know. I'll cross big breathing, good God Almighty. I'll cross big breathing, I want to know. I'm going to see the baby, good God Almighty. I'm going to see the baby, how am I going to know? That baby is worried, good God Almighty. Well, the baby is worried, how am I going to know? She's worried about the daddy, good God Almighty. Is it worried about a daddy? How am I going to know? I'm down in trouble. Good God Almighty. I'm down in trouble. How am I going to know? Ain't got nobody. Good God Almighty. Ain't got nobody. How am I going to know? Going in the morning, see if I can find my babe again. Going in the morning, see if I can find my babe again. Yeah, she gonna leave me. Yeah, she gonna leave me alone again. Yeah, you know I love my baby. People, I love her for myself. Yeah, you know I love my baby. People, I love her for myself. Yeah, and I don't want her to be loving. Oh, in the morning I'm going. See if I can find my baby again. Well, in the morning I'm going.
See if I can find my baby one more time. Yeah, woman, she gonna love me. Left me with bad things on my mind. Yeah, I love that woman. Well, I love her for myself. Yeah, I love that woman. Well, I love her for myself. Yeah, and I don't want her to be loving no one else. Escuchábamos y veíamos a Earl Burnside, ¿no? Con el Wood Chopping Blues, el Wood Chopping Holler, ¿sí? El Wood Chopping no es ni más ni menos que cortar madera. Entonces, en realidad, esto sería un holler de cortar madera, y un holler sería ni más ni menos que un grito de campo. Digamos, los gritos de campo son formas que están muy asociadas a la canción de trabajo, ¿sí? Probablemente estés un poco más familiarizado con ese término. Que tiene que ver con darle cierta mecanicidad al trabajo, ¿sí? Así como escuchabas la chain gang al comienzo, donde se escuchaba cuando se carpían, digamos, el metal, y donde estaban de alguna forma montando probablemente un ferrocarril o algo similar, o estaban golpeando sobre alguna superficie, todos al unísono, alguien llevaba la voz cantante y la percusión que después va a significar, por ejemplo, este hacha o este pico o lo que fuere, estaba dada en la respuesta que daban los demás. Entonces, los hollers, por ejemplo, eran entonaciones que se hacían desde el plexo para lograr una comunicación entre la misma plantación, probablemente, o para pasar mensajes. Recordemos que se hablaba mucho en jerga. Muchas veces para que los tiranos no supieran qué era lo que estaba sucediendo escondido entre canciones. En este caso, un holler como estos podía decirse en clave algunas cuestiones que tuvieran que ver, no sé, hasta con escapes del lugar o lo que fuera. Entonces es muy importante ir viendo cuáles son las clasificaciones, de una división, ¿sí? De la chain gang, que es de los prisioneros, los hollers, que son estos gritos de campo, y también las canciones de trabajo, que son también tiempos que se van tomando para ir ganando una cierta mecanicidad, como para que todo resulte un poquito más sencillo, y olvidarse de la cuestión manual que se está trabajando, ¿sí? Al mantener un ritmo, probablemente uno se desentiende de este ritmo cuando ya lo hizo propio, y entonces permitía que la cabeza fuera por otro lado, y de eso se trata un poquito el tema de los cantos de trabajo, ¿sí? Una cuestión que está muy afincada en todos los esclavos y todos aquellos que tuvieron que sufrir esas condiciones de trabajo tan tremendas. Bueno, un bajón lo que te acabo de contar. Pero bueno, de eso se trata también, ¿no? Porque la cuestión social subyace en cada uno de los temas que tratamos, y bueno, la idea es también darles un poquito de contexto. Vamos a corrernos un poquito de lado. Allá por los años 50, y ya te había contado de Big Mama, pero también hay de Rosita Tharp, también te había contado, y hay un montón de personas que van evolucionando de una forma bastante más eléctrica, y sus composiciones se van orientando más hacia el lado de lo que sería posteriormente el rock, ¿sí? Hay un montón de cuestiones en el medio, pero en algún momento se empieza a abrir el espacio del rock. Y dos figuras que parecen llamativas, ¿sí? que no están dentro de lo que uno entendería normal en la industria de la música negra, pasa por dos muchachos que habían trabajado ya en Broadway y tenían sus grandes éxitos, y les iba muy bien con la cuestión de los musicales y demás, y en determinado momento, apasionados ellos por la música negra, nacidos en los años 30, empezaron a encontrar en las raíces del jazz, del blues, e incluso del negro espiritual, un material que todavía no habían trabajado y que empezaron a mezclar de alguna forma en lo que sería la cultura de ese momento, no solo de Broadway, sino también de buscar otro tipo de artistas. Probablemente resultara extraño que dos blancos, ¿sí?,
judíos de religión, y no lo digo por una cuestión demagoga, sino solamente porque incluso la confluencia de estos dos grupos, o sea, lo hace más interesante. Llamaron Jerry Lieber y Mike Stoller, ¿sí? Lieber y Stoller, quizás lo tengas como una dupla compositiva que durante los años 50 y 60 fueron hacedores de hits. Se dice que más de 70 de los hits más reconocidos del siglo XX son obra de estos dos muchachos. Y después te puedo pasar una lista completa, sí, pero desde Peggy Sue, por ejemplo, cantada por Buddy Holly, no sé, por Kansas City o Three Cool Cats y un montón de otros éxitos. Kansas City, no sé si lo dije ya, probablemente hayan sido de sus mayores éxitos. Para 1958, cuando ya la música blanca empieza a tomar como en forma de rock and roll todo lo que surgía de este blues eléctrico y este primigenio rock and roll tocado por Chuck Berry, por Little Richard y muchos otros tantos, en ese momento Lieber y Stoller encuentran un mercado más grande y empiezan a componerle también al rey, ¿sí? A Elvis Presley. Entonces te voy a traer un 1958 compuesto para Elvis, y esto es a pedido, así que Charlie Agosti, Charlie Cercer Agosti, esto va para usted, una canción llamada Trouble, ¿sí? Que va a estar en una película. Primero va a estar en el disco King Creole, Rey Criollo, no confundir cuando decimos criollo con algo que tenga que ver con lo nativo nuestro argentino, sino que criollo viene justamente de las raíces de determinado lugar. Entonces es cuando dice sería el rey del lugar, en definitiva, una cosa así. Después va a formar parte de una película muy interesante que hiciera Elvis en 1958, que estaba buscando cuál era como para poder nombrártela, pero digamos, con todos los atributos del blues. Esto es 1958, ¿sí? Digamos, de alguna forma emulando a Muddy Waters, ¿sí? Con el Hoochie Coochie Man, por ejemplo, escuchamos la vez pasada. Toda la cuestión rítmica, que de repente se corta la parte instrumental, el solista sigue haciendo un fraseo, vuelve la parte instrumental, vuelve a cortarse, ¿sí? Este estímulo de pregunta y respuesta que hablábamos antes probablemente está muy presente. Y Trouble, si me permitís, dice algo así como, a ver, si estás buscando problemas, vení y mirá mi cara, porque yo estoy preparado para... Yo soy el problema, yo soy el mal, dice, I am the evil, ¿sí? Así que prepárate para lo que sea, algo así dice, ¿sí? La canción de Trouble, sin azúcar necesaria, porque pasaba mucho con los artistas blancos que grababan cosas negras, sin azúcar necesaria en este caso, Lieber y Stoller le van a dejar este tremendo hit para que Elvis Presley pudiera mostrar todas sus dotes. Y después de eso, vamos a volver a 1952 y vamos a escuchar la versión original de un tema que conoces seguramente mucho más por Elvis que por su cantante original, que era la genial, grandísima Big Mama Thornton haciendo Hound Dog. Pero vamos primero entonces, Elvis Presley haciendo Trouble. Like to hear you. Go on up there and sing a song for me. Now? Yeah, now. Right now. And you better be a singer. We have a little surprise for you. There's a great new singer here tonight, the busboy. No, on the level. A very good friend of Mr. Fields says this guy can really go. So let's all get together and give a real good listen to... What's your name, kid? Caruso. Caruso, the busboy. Come on. For trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack. My
so don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone. You mess around with me. Sing it, kid. I just got a dirty mind, that's all. Sorry, kid. You ain't nothing but a Entonces, Big Mama Thornton, trayendo un clásico inoxidable. ¿Sabías vos que no era una canción de Elvis? Bueno, Hound Dog, que lamentablemente lo han traducido de algunas formas asquerosas, como perra buscona probablemente, ¿no? Vendría a ser algo así como un perro de caza, ¿sí? De lo que habla la canción. Big Mama fue la primera en grabarlo y ponerle ese sonido tan potente. Después Elvis lo toma, los primeros años de Elvis Presley son de tomar mucho material que habían dejado justamente grabados estos grandes artistas que estaban pasándose a la cuestión eléctrica, y después él mismo también compondría de una forma similar, porque por ejemplo el Heartbreak Hotel, que es uno de los primeros éxitos que tiene él, tiene también este formato, ¿sí? De pregunta-respuesta o de
digamos, silencios y arremetidas, ¿sí? Que son muy propias del blues, y también que vienen de la mano con formatos de gospel, o godspell también se puede decir, que van a ser muy posteriores en su carrera, ¿sí? Cuando el Elvis Presley de los años 70, que da funciones en los casinos de Las Vegas por mucho tiempo, digamos que empieza, es como que tiene una reconversión y vuelve a su... digamos, a sus comienzos, porque Elvis fue criado en iglesias, digamos, protestantes, y él, digamos, no era una postura de Elvis en ese acercamiento entre lo blanco y lo negro, sino que había sido su forma de vida, al menos en su infancia y su adolescencia. Un día vamos a hablar bien de cómo son los comienzos de Elvis y cómo después se va volcando nuevamente a la religión. Y Elvis se encuentra nuevamente en el gospel hacia el final de su vida. En realidad va a grabar varios discos de gospel, y va a grabar mucha música sacra, digamos, hacia el final de su vida, digamos, retoma todo lo que tiene que ver con el discurso de cómo impacta, te decía, cómo impacta la persecución de los negros histórica en el evangelio católico, y cuál sería la participación de la cuestión bíblica, digamos, esa relectura de cómo eran perseguidos y masacrados los negros, cómo ellos toman algunas partes de la Biblia y las sienten propias, ¿sí? Por ejemplo, Moisés va a ser uno de los casos más fundamentales de estudiar, porque Moisés es aquel que lleva a través del desierto a aquellos que lo siguen y es capaz de abrir el mar como para que ellos puedan encontrar su tierra prometida. Y es por eso que es tan importante en la cultura de... Por eso hay una separación importante entre el gospel y el negro espiritual en cuanto a la concepción de, digamos, esconder de alguna forma las creencias sin perderlas, ¿sí? Es muy, muy interesante. Bueno, basta de cháchara, vamos a un temita más que está en ese borde bellísimo entre el blues eléctrico y el rock and roll. Te voy a dejar, mirá, con dos monstruos, con Buddy Guy y Junior Wells, haciendo una versión fantástica de Satisfaction, uno de estos casos raros en los cuales el blues hace covers de rock, ¿sí? No es tan habitual. Y, y cuando volvamos, tengo otro pedido para... con placer, así que quédense un ratito más. Esto es Los Jueves Blues, gracias por estar. Put your two hands together now. Don't call me back out if you can't put your hands together now. Don't call me back out. Now let's get it. Let's get it. Let's get it. All right.
I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try, 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 but I can't get no. Potencia la de Buddy Guy y Junior Wells haciendo esta versión magnífica de Satisfaction, una buena forma de trasladarlo nuevamente al género, ¿no? Bueno, te quería contar que hay otro pedido también para el día de hoy, en este caso es el de Ileana, ¿sí? Así que agradecemos mucho que esté, que pida y que tenga ganas de escuchar historias. Y en este caso vamos a hablar de quién nos da el norte, ¿no? Cómo comenzamos el programa cada jueves es con la voz de Billie Holiday, que probablemente sea más recordada en su función de jazzista, ¿sí? De cantante de jazz que la del blues. Pero de todas formas, Billie Holiday es una de esas artistas multifunción, ¿no? que ha podido hacer mella en todos los géneros en los que participó y ha tocado, bueno, en los lugares más importantes, ¿sí? Pero, como te decía, nunca abandonó esa función también de difusión del blues y lo sentía de una manera evidentemente muy fuerte, ¿sí? Y, en definitiva, esta posibilidad de participación de Billie Holiday en otros lugares del mundo y de cantar y contar lo que sucedía en lo más oeste probablemente o en lo más abandonado de la América Negra, le valió la posibilidad de empezar a ver cuestiones que tienen que ver más con lo histórico y de cómo era el desarrollo de la esclavitud y la posesclavitud, que tampoco fue una cuestión fácil en los Estados Unidos para la raza negra. Hay un tema musical que ella compone, co-compone, pero que probablemente sea de lo más, poético en cuanto al tratamiento, hablando de una cuestión que lamentablemente se veía día tras día. Vamos a tratar de compartir una foto de acá que se puede obtener de un adolescente ahorcado, ¿sí? Los ahorcamientos de negros eran muy habituales. Pensá que los esclavos en algún momento dejaron de, nunca dejaban de ser esclavos, pero probablemente sí, y su prole también lo seguía haciendo, pero no podían comprar nuevos esclavos, ¿sí? En algún momento los Estados Unidos se manejó así, por eso la esclavitud se fue haciendo más pequeña en su momento, porque lo que no se permitía era la compra de nuevos esclavos, pero los esclavos que ya venían, o los hijos de esclavos a su vez, algunos podían ser libertos, pero muchos no. Entonces, por cuestiones que tenían que ver con la propiedad, digámoslo entre muchas comillas, los dueños de estas personas tenían odios arraigadísimos y en muchos casos terminaban con los linchamientos y también la aparición de muchos otros, otras, sería trágico decirle instituciones, habría que decir esto, una suerte de grupos de tarea desaparecedores de negros, como por ejemplo el Ku Klux Klan, ¿sí? Es una de aquellas que nos ha llegado hasta nuestros días, esos tipos que se vestían con capuchas blancas y con hogueras, incendiaban los campos e incendiaban las casas de los negros que habían sido liberados o de aquellos que contaban con, digamos, que no estaban siendo personal activo de ningún terrateniente y lo estuviera como esclavos, ¿no? Entonces, cuando dejaban de ser mercancías ya pasaban a ser peligrosos
para esa sociedad. Y es ahí que los linchamientos empiezan a ser cada vez más habituales. Y hay un compositor de la época llamado Abel Mirapol, ¿sí? Que una de las cuestiones que escribió más sentidas, justamente antes de perecer por un linchamiento, fue un tema musical que va a tomar Billie Holiday, llamado Strange Fruit, ¿sí? Algo así como fruta rara, algo así. La canción puntualmente habla del cuerpo de un afrodescendiente adolescente que cuelga de un árbol, ¿sí? Una parte en la segunda estrofa va a decir algo así como es una escena pastoral del galante sur, con los ojos abultados, con la boca torcida, el olor de las magnolias dulce y fresco, y de pronto el olor de la carne quemada, en referencia a este cuerpo que había sido encontrado en un árbol, ahorcado y posteriormente prendido fuego de alguna forma. Así es que Billie Holiday va a utilizar su voz como una herramienta para la difusión de todas estas cuestiones, y va a tener varios discos que hablen al respecto, pero probablemente Lady Sings the Blues y La Dama Canta el Blues sea el más significativo, el más concreto. Es una obra integral que habla de distintas cuestiones que tienen que ver con, justamente, ¿no?, con los dolores, con el padecimiento de la raza negra. Y así que vamos a tomar también un par de temas bellísimos, durísimos pero bellísimos a la vez, cantados por Billie Holiday, llamado justamente Strange Fruit, y después vamos a hacer Traveling Light, esa cuestión bucólica pero sumamente significativa de cómo el blues ha impactado no solo en los Estados Unidos sino también en cómo es la percepción de los demás pueblos acerca de ello. Así que bueno, te dejo con Billie Holiday entonces, con estos dos grandiosos temas, Strange Fruit. Realmente, si podés percibir la letra o podés bajarla, es de lo más logrado en cuanto a esta denuncia, y Traveling Light a continuación. Vamos ahí. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and
and bitter por estar ahí. Esto es parte de una noche de dolor y de disfrute a la vez, porque bueno, salen muchas cuestiones que tienen que ver con el dolor, pero también con el disfrute de esa bellísima música. Y algún día vamos a hablar de dónde están los límites entre el jazz, el blues, el gospel, el rock, tan cercanos, ¿no? ¿Es necesario el corte? Piazzolla alguna vez diría, la música es música, los que necesitamos etiquetas somos los humanos. Pero bueno, vamos a hablarlo en algún momento un poco más en profundidad. Pero para cambiar un poquito el humor y para dejarles en esta despedida un sabor un poquito más dulce, para no contar que solamente el luz va a traer esta tristeza, porque no es tan así, en algún momento tendría que buscarlo, pero creo que era Mahalia Jackson quien dijo que el blues, el cantante de blues come raíces amargas para escupir dulces, ¿sí? Porque también tiene que ver con el sufrimiento, pero esta conversión hacia la esperanza, ¿sí? Así que vamos a irnos con, como te decía, las desinencias, ¿sí? Los Estados Unidos creó un sonido, probablemente desde el delta del Mississippi, se fue hacia Chicago, que fue la capital fundamental del blues. Es ahí donde se desarrollan los distintos estilos y ahí van a salir masivamente hacia Europa, por ejemplo, entre otros destinos, a través de los barcos que le llegarían, por ejemplo, a Liverpool y escucharían en vinilos.
Y desde ahí construirían una versión en cada lugar del mundo, con su propio sentir de este bellísimo ritmo que es el blues. ¿Y dónde más hay blues? No vamos a hablar solamente de Inglaterra, porque sería aburrido. Si yo te dijera que hay blues en Austria, ¿me creerías? Si yo te dijera que el blues en Austria no está creado a fines de los años 90 por una cuestión de globalización, ni es una cuestión de ahora, sino que es muy, muy anterior. ¿Me seguís? Si yo te digo que en 1977, y acá voy a empezar a leer porque no lo recuerdo completo, pero Eric Trauner, ¿sí? Era un vocalista que ganó un concurso de boogie-woogie, ¿sí? Un estilo que también, digamos, es una de las salientes de la música afro-norteamericana, y ganó eso, y como premio le dieron la posibilidad de una grabación. Entonces, en una cuestión completamente distinta a lo que estaban acostumbrados los austríacos, este muchacho Eric Trauner se juntó con gente que adoraba también el estilo del jazz y del blues, y junto con Joachim Peyden en piano, Matthias Misk en bajo y Bobby Sperling en drums, ¿sí? En baterías, en 1900, oh, nove, perdón, 1977, se presentan como grupo en Viena, ¿sí? El nombre que eligen es Mojo Blues Band, justamente, ¿no? Sería la banda de blues de El Amuleto, si se quiere. Y comenzarían a grabar tímidamente su primer contrato discográfico, y saldría en 1979 su primer digamos, su primer disco. En 1980, junto con Dana Gillespie, van a grabar un rhythm and blues que va a hacer que vayan accediendo a otros contratos discográficos. Después la discografía que termina sucediendo con la Mojo Blues Band es extensísima, desde aquel Shake That Boogie, ¿sí? Grabado en 1978, hasta lo que pasa en en estos momentos, en la actualidad, que se sigue grabando. La última grabación importante fue el affair, digamos, la cuestión de los 30 años de blues, grabada en 2007. Pero hay novedades de la Mojo Blues Band, y en la actualidad están grabando nuevamente un disco, y se pueden encontrar un montón de material de ellos a ver, te digo, desde el 77 y bueno, 46 años de ininterrumpida actividad, llevándoles blues, rhythm and blues, de boogie woogie y otros tantos éxitos, digamos, otro tanto material que terminó siendo muy exitoso en Austria, y gracias a ello hubo un crecimiento exponencial del blues allá. Y entonces te voy a traer de esa época en que en América había esos gigantes afros. Bueno, ¿cómo era la versión europea, austríaca, en definitiva, del blues? Y con eso nos vamos con un temita bastante arriba. Así que bueno, gracias por estar aquí. Para nosotros es un gustazo compartir este rato con ustedes. Así que quédense. El próximo jueves seguimos charlando y bueno, a compartir un poquito más de los jueves blues. Muy buenas noches. And boogie boogie. It's a train song, the Banana Peace. Banana Peace Land. Sí. Okay.
Listen.